redes que pueden ser de un repaso de confirmación de cuestiones que ustedes ya saben. Es, digamos, la parte general antes de pasar específicamente a las cuestiones de adquisición del lenguaje. Entonces, en este caso, yo que soy un descuidado, ahí se me pasó que este esquema de estos procesos cognitivos son con los que vamos a comenzar son desde la perspectiva de Piaget, pero a partir de lo que está allí ya ustedes adivinaron los esquemas, asimilación, organización, todo eso es de Piaget. Entonces, como ustedes recordarán, según Piaget, existen una serie de procesos cognoscitivos por los cuales todos los seres humanos, obviamente nos vamos a centrar en en el asunto de los niños, porque ¿cuál es el nombre completo de del espacio curricular? Desarrollo, pensamiento. Infantil, okay. Entonces, el asunto es que si es desarrollo del pensamiento y lenguaje, ¿en qué etapa de la infancia nos estamos situando? Los 3 a los 5, 6. Exactamente. Tenemos entonces... Primera infancia sería, ¿no? La infancia temprana, depende del texto que tomen, pero digamos, para establecer criterios, pongamos que si tenemos un estadio prenatal, obviamente antes del nacimiento, luego desde el nacimiento hasta que serán los 18, 24 meses, sería la infancia temprana, y luego la intermedia que va como desde los 5 o 6 años hasta los 7, 8, y luego la última, que ya llega hasta los desarrollos de la adolescencia, y la adolescencia, evidentemente, por eso, porque todos tenemos estos procesos cognitivos, todos, sin embargo, los que nos interesan son cómo se desarrollan en estas primeras etapas, ¿no? Entonces, ¿alguien puede hacer favor de recordarme qué entiende Piaget por un esquema? Es un registro, un proceso de asimilación y, y comprensión del mundo que está viviendo. Muy bien, que lo que dijo es eso. Al hablar de esquema estamos hablando de pensamiento simbólico. El niño construye un esquema cuando aprende sobre una conducta específica. El niño se ha tropezado por pasar en una esquina, digamos en esta esquina que está ahí, viene, pasa un niño, se pega, el niño aprende, registra, la próxima vez que pase o se va a pasar agachado o va a esquivar o no va a pasar por ahí. Es un registro que el niño va construyendo y que le da la oportunidad más adelante a usar lo que ya vienen otras categorías, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, y es el registro de esquemas que le va a llevar a resolver finalmente un problema. Muy bien, exactamente como dijo el compañero, con algunas precisiones. Un esquema no necesariamente se da cuando el niño ha llegado al desarrollo del pensamiento simbólico. ¿Por qué? Porque un bebé, ya recién nacido, tiene el esquema de succión y no ha desarrollado el pensamiento simbólico. Un esquema, que es retomando las palabras del compañero, es decir, es una manera de organizar el comportamiento, y todos tenemos esquemas, desde el niño recién nacido que tiene el esquema de succión, o de chuparse los dedos, o de empujar objetos, hasta el esquema de poder andar en bicicleta, por ejemplo, o nosotros que ya, en tanto adultos desarrollados, pues tenemos esquemas de saber manejar un auto, o de pagar impuestos, manejar una computadora, etcétera, etcétera. Entonces, un esquema es justamente esa parte. ¿Dudas hasta aquí? Y bien, siguiendo la misma dinámica, ¿quién me recuerda los procesos de asimilación y acomodación? Es cuando, al menos lo maneja, cuando el mismo niño está adquiriendo nueva información y está llevando el proceso de acomodación a partir de esos conocimientos, esa estructura que ya tiene en su mente, y va realizando esa acomodación para poderse apropiar de ese conocimiento. Exactamente, muy bien, pues entonces ya todo queda claro. Podría ser, nada más para cerrar este segundo punto, algún ejemplo de asimilación y acomodación. Estás con el acordeón. Sí. Manzana. ¿Las qué? La estructura de la manzana. Estaba en la definición, cuando el niño estructura la manzana de color rojo y va a la tienda y ve una variedad de manzanas y se da cuenta que hay amarillas, verdes. Entonces, estructura una nueva noción. Es acomodación, ¿no? Claro, asimila la nueva información y acomoda su esquema, obviamente, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces vamos a terminar pronto, yo creo. ¿Y organización? Creo que va incluida, ¿no? En cuanto a organizar los nuevos conocimientos adquiridos. Para poderlos expresar. O usar cuando lo... ¿Cómo lo usa? ¿En qué contexto lo utiliza? Sí, es... Más bien, agrupar elementos heterogéneos de una manera jerárquica y, bueno, valga la tautología, organizada. Es decir, yo aprendo
esto ya supongo que igual lo aprendería un niño ya más avanzado, obviamente, que un martillo es una herramienta. Y también voy a aprender que un serrucho es una herramienta y una garlopa y demás. Entonces comprendo que comparten una función y los organizo dentro de un concepto más grande. Entonces, ¿qué es eso, no? En ese sentido, el parecido que tiene con la asimilación o la acomodación, en este caso es con un cambio en la estructura, con justamente una acomodación de lo que estoy interiorizando. Y la organización es ya darle un sentido, una utilidad. Eso es, darle un sentido, muy bien, gracias. Y la última parte, que obviamente va directamente ligada con la asimilación y acomodación. Esa palabra es horrible, yo sé que se oye muy fea, equilibración, pero así está. Tiene que ver con una disonancia cognoscitiva, es decir, yo he aprendido, digamos, yo sujeto, estoy conociendo el mundo, he aprendido algunas cosas, y de pronto me encuentro con algo, como justamente el ejemplo que ponía la compañera, que contradice lo que sé. Entonces lo que busco es adaptarme hasta lograr el equilibrio entre lo que sabía y la nueva información, y se logra el equilibrio. Evidentemente se van a dar de una manera muy cercana, comienza la equilibración hasta que se logra el equilibrio de los conceptos. Entonces, y ahí están los famosos estados de desarrollo planteados por Piaget, estados, estadios, etapas, como deseen llamarle. Seguimos con la misma dinámica, digo, me parece que sí avanzamos más rápido. ¿Qué dijo yo para la sensoria motriz? ¿A qué etapa terminaba? Pero es precisamente a partir del nacimiento, ¿no? Cuando todos sus sentidos están por desarrollarse, las cuestiones motoras, gruesa y fina, se están desarrollando. No recuerdo si es hasta los dos hasta años. Los dos años. Nada más somos por ahí entre 18 y 24 meses. Entre 18 y 24 meses, es cierto, lo separa por meses. Entonces tenemos, justamente está privando la parte de sentir el mundo y comenzar, como decía la compañera, a moverse, a aprender a moverse de manera adecuada. Vamos a ver ahora los 6 subestadios en los que divide esta etapa, que sería la que nos ocuparía en este caso para la adquisición del lenguaje. Y la preoperacional, para irle dando agilidad, ¿quién dijo yo? Es de los 12 a los 7 años, según la organización que manejan las etapas. Y es precisamente la que nos ocupa a nosotros ahorita en el nivel de preescolar. Son las características que el niño tiene en su desarrollo en cuanto a pudiera ser la adquisición del lenguaje, la cantidad de vocabulario que tiene, las palabras, y es cómo lo utiliza y cómo está aprendiendo precisamente a interaccionar con los psicólogos. Muy bien. Excelente, exista. Nada más para redondear, ¿quién me puede decir por qué se llama preoperacional? Porque está antes de las operaciones. ¿Y qué son las operaciones? Es cuando entra el momento formal ya de educación, ¿no? O sea, de que entra a lo que es el ámbito educativo como a una escuela. Sí, ciertamente. Las operaciones evidentemente se pueden dar en el ámbito escolar. Se llaman operaciones, en la terminología de Piaget, son aquellas operaciones de la mente donde podemos modificar mentalmente lo que tenemos enfrente de nosotros. Por ejemplo, hacer una resta. Si yo tengo 5 manzanas, me llevo 2, me quedan 3, etc. Sin que yo las haga, sin que tenga necesidad de poner las 5 manzanas allí físicamente y quitarlas. Cuando yo puedo hacer eso mentalmente, es una operación. Se supone que en esta etapa, los niños, de acuerdo con Piaget, pues todavía no son capaces de realizar esas operaciones. ¿Cómo? Son más por imitación. Por imitación y demás, aunque ya todo el mundo está enterado, estas etapas que Piaget marca de una manera, digamos, incluso con límites, es aquí en este registro, pues han sido corregidas por diferentes investigaciones. Algunas de las cosas están, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita del programa hablaba, por ejemplo, sobre Skinner, ¿no? Y Brunner. Creo que entonces aquí entraría, ¿no? Porque Skinner con los modelos triárquicos también de Steinberg empiezan como a estructurar, ¿no? Esos niveles de operaciones, de acciones y de motivación, ¿no? Que llevan a los procesos de conocimiento. Entonces, de alguna manera, ¿estarían entrando también aquí como aleatorio en esta comparación teórica? ¿O solamente sería como...? No en este momento, porque lo que vamos a ver de Skinner es su teoría de adquisición del lenguaje, que evidentemente es conductista, y vamos a ver más o menos cómo es el planteamiento y las críticas que hizo Chomsky, con lo cual fue el comienzo del fin del conductismo. Entonces, ese es el enfoque que vamos a ver ahora, únicamente sobre la adquisición del lenguaje. Sí, últimas investigaciones. Han encontrado que las etapas que marca Piaget se dan a veces antes y hay, por supuesto, como encabalgamientos, ¿no? De pronto un niño que puede hacer ciertas cosas que pertenecen a una etapa,
comienza a hacer ya las que corresponden a otra. Es lo que Piaget, que ya había previsto dentro de sus escritos, llama décalage, que es esta parte, o esto es como de fases o empalmes. Y en el operacional concreto, en el estado operacional concreto, que es cuando la gente puede hacer este tipo de operaciones mentales, pero con cosas que existen en la realidad. ¿Cómo? La abstracción. Sí, una abstracción sobre cosas que yo he visto. La diferencia entre el operacional concreto y el operacional formal es que en esta última puedo hacer operaciones sobre cosas que son absolutamente hipotéticas. ¿Cómo serían mis padres si, y me imagino los padres que jamás he visto? En cambio, el otro, este es el referente inmediato de la realidad. Se supone que, evidentemente, el operacional formal, de acuerdo con Piaget, es el último estadio y todos estamos ahí, se llega en la adolescencia y continuamos así hasta la edad adulta. Sin embargo, hay investigadores que recientemente han planteado un quinto estadio de este proceso cognoscitivo, que llaman el posformal. Entonces, el estadio posformal se supone que se adquiere ya en la edad adulta, se supone que un adolescente no esté en condiciones de... Obviamente hay diferencias individuales y seguramente habrá adolescentes que puedan hacerlo, yo no lo sé. Que se caracteriza por lo siguiente: soluciones que vayan de acuerdo con el contexto. Sabemos que algo que puede ser adecuado para solucionar un problema en ciertas situaciones no lo va a hacer de otra manera, es decir, no es blanco ni negro. ¿Todo mundo vio la película Kill Bill? ¿O las películas de Kill Bill? Bueno, si no las vieron, no se preocupen. Se las voy a contar las siguientes 2 horas. Hay una escena de esta película, no me acuerdo si la 1 o la 2, donde la protagonista va a entrenar artes marciales con un viejo maestro. El maestro, que es muy sabio, le dice que odia a los japoneses. Esa película, no me pregunten por qué, la estábamos viendo con unos alumnos, adolescentes, y una de las chicas dijo, pero entonces, si odia a los japoneses, no es sabio. Es decir, era lo que tenía, que bien puede tener razón, era un asunto como de blanco y negro. Si eres sabio, tienes todas estas características, si no, no. Faltaba justamente esta parte. Hay contextos distintos, hay matices, hay grises. De hecho, algunos investigadores a esto achacan, a que no se ha llegado a esta etapa, que muchas veces los adolescentes sean tan idealistas. Algunos, ¿no? Esta parte, no, es que esto es incorrecto, etc. Y si nos vamos jalando un poco, extrapolando mucho esta conceptualización, Octavio Paz decía que por eso, por ser adolescentes, solamente los adolescentes podrían morirse de amor, como ocurre en Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, como ustedes recuerdan, tienen 15, 17 años. Solamente ellos pueden hacer eso, porque se dejan llevar por toda esta parte. Y alguien mayorcito diría, híjoles, no, pues yo no... Qué mal que te atacó el veneno, pero pues yo voy a reiniciar mi vida, qué mal, ¿no? Voy a ir a terapia, etcétera, ¿no? Entonces, entendemos... En este quinto estadio propuesto por los investigadores, pues una mayor flexibilidad del mundo, ¿no? Porque una rigidez demasiado extrema pues hace que nos quebremos dentro de las cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, nos jala al clásico problema de la mentira, ¿no? Que todo el mundo sabe, es que mentir es malo y etcétera, etcétera. Pero resulta que la mentira es un lubricante social y que efectivamente hay ocasiones en las que estará mal, pero cuando llegamos a entender lo horrendo y escalofriante que sería si todos nos estuviéramos diciendo la verdad en todo momento, pues esta sociedad no sobreviviría, ¿no? Y todo el mundo tiene su ejemplo, está bien, no lo compartan, lo dejamos allí. La idea básica es justamente esta flexibilidad de los conceptos, ¿no? La siguiente característica de esta etapa propuesta es la variabilidad de la verdad. Y con esto no me refiero a la verdad de me estás diciendo mentiras, me estás diciendo la verdad, me refiero, digamos, en un contexto más amplio, digamos, al sentido del mundo. Es decir, para poner un caso extremo, un paradigma. Tenemos un paradigma. Y entonces resulta que cuando tenemos un paradigma, todo lo demás o es falso o está mal planteado y etcétera, etcétera. A ese tipo de verdad me refiero. No al asunto de que te voy a decir mentiras para ir a la fiesta. A ese tipo de verdad estamos hablando en este segundo punto. En el siglo XIX, es muy curioso, qué bonito, qué precioso, que la Academia de Ciencias Francesas haya declarado oficialmente que los meteoritos no existían. Y la explicación era, las piedras no pueden caer del cielo porque en el cielo no hay piedras. Punto, ¿no? Dices, no, pues sí, tiene todo el sentido. Evidentemente, la búsqueda de la verdad en ese sentido estaba, digamos, dominada por un concepto absoluto. O es esto, o no es, y se acabó.
Cuando nosotros aplicamos esto, por eso les decía que el ejemplo es un poquito extrapolado, un poco jalado hacia cuestiones más amplias, si lo jalamos hacia cuestiones más personales de interacción social, hablamos como una persona es, se comporta de cierta manera porque tiene problemas con esto, ¿no? No, espérate. La verdad puede ser esa, y una vez más, volviendo, hay matices, ¿sí? ¿Qué diferencia entonces habría, por ejemplo, con este análisis sobre la realidad? O sea, si hablamos de una verdad, también hay como algunas corrientes, ¿no?, o teóricas que hablan sobre la verdad desde el individuo o la realidad a partir de los individuos, tomando como paradigmas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habría entonces sobre ese análisis de la realidad o la variabilidad de la verdad? A ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. ¿Qué, desde esta perspectiva, cuál es mi parámetro para tomar cosas que son indiscutibles, que todos tomamos como referentes comunes? Claro. ¿Y dónde ya empieza toda la parte de interpretación y demás? ¿Estoy entendiendo? Sí. Okay. Pues en ese sentido, no sé, supongo que nos podríamos llevar días hablando de eso, pero vamos a poner esto. Todos ubicamos, salvo que tengamos un problema de daltonismo, que los manteles que están ubicando, que están cubriendo las mesas, son azul marino. Ahí no tenemos punto de discusión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿ese color es bonito o es feo? Es el punto de vista de cada quien. Ahí ya estaríamos hablando de todo este tipo de cosas, ¿no? Y lo podemos llevar a todo el asunto, ¿no? Por ejemplo, fulano de tal me dio esta información. La verdad objetiva, como todos sabemos, pues es difícil lograr la objetividad, ¿no? Fue que me dijo estas palabras. Lo que quiso decir, lo que yo estoy asumiendo de esa persona, de su intencionalidad, del momento y demás, ya es otra cosa. Exacto. Entonces yo creo que sería por allí. Que, voy a hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño, pues es el gran problema de las relaciones humanas, ¿no? Que presuponemos ciertas cosas. Fulano de Tal escribió esto en su muro de Facebook. Seguramente le están echando la pedrada, ¿no? Y el otro tipo ni por enterado, ¿no? Etcétera. Y el papel de lo emocional. Por favor, con el papel de lo emocional, no me estoy refiriendo a esto tan llevado y traído de la inteligencia emocional y demás, etcétera. No, lo estoy diciendo en sentido peyorativo, es nada más para deslindar cosas. Me refiero a que cuando yo soy adolescente, puedo entender que alguien de repente me haya hablado mal y entonces, no sé, digo, es que soy horrible y seguramente me dijeron así porque tengo granos y etcétera, 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 y hago toda una serie de tragedias sobre eso. Que puede ser bien una tragedia real, no lo sé. Cuando soy mayor, puedo entender, bueno, tal persona dijo esto porque estaba atravesando por este momento emocional, la reacción pudo ser así, soy capaz de ponerme no solamente en los zapatos del otro, sino que puedo ver factores que no son únicamente racionales o lógicos. Puedo entender entonces que, desgraciadamente, aunque nos llamamos Homo sapiens sapiens, pues, o díganme ustedes si están en desacuerdo, exactamente qué tan lógicas y racionales son todas las decisiones que hacemos. Todas las decisiones que tomamos y todas las acciones que tomamos, no sé qué porcentaje serán racionales estrictamente hablando. Cuando yo puedo entender eso de manera más suelta, digamos que ya estaríamos ya en la quinta etapa cognitiva, y bueno, la pragmática de las soluciones. Por la pragmática de las soluciones me refiero a en qué contextos, una vez más, esto es un poco reiterativo, una solución realmente funciona y qué implicaciones tiene. Voy a ponerles un ejemplo de un chico que creo que en bachillerato siguen llevando una materia que se llama métodos de investigación, o tal vez le hayan cambiado de nombre, pero todos nos dedicamos a qué se refiere, y la gente tiene que hacer una investigación y etcétera, etcétera. Entonces este chico hizo su investigación sobre retraso mental, muy aplicable, mucho. Y pues investigaba las causas, etcétera. Obviamente pues un trabajo de bachillerato, ¿no? Donde evidentemente va a seguir muy de cerca a los autores sin una opinión tan propia. Los tipos de retraso y etcétera. Las escalas para medir. Y entonces concluía con algo, dice, bueno, obviamente no lo voy a citar textualmente, pero decía que se podía afirmar de manera general, en un informe de 124 páginas, que sí era muy dedicado. Se podía afirmar de manera general que el nivel de inteligencia de la humanidad estaba aumentando y que una manera de promover ese aumento era frenar el retraso mental, por lo cual proponía que las mujeres mayores de 40 se abstuvieran de tener hijos, que la gente que tuviera retraso mental se cuidara por todos los medios de tener descendencia,
digo, no estaba proponiendo que los esterilizaran, yo creo porque no se le ocurrió, pero iba por ahí. Entonces uno lo lee y dice, ¿qué te pasa, nazi del demonio, no? Pero para él era algo, una conclusión lógica, es decir, si queremos pues, prescindir o limitar, minimizar el retraso mental, pues se deberían tomar estas, y sí, es perfectamente lógico. Si tomamos de lado, si dejamos de lado todas las cuestiones éticas, y etcétera, ¿es lógico o no lo es? Sí. Pero claro, uno llega y dice, pues no friegues, tienes que tomar en cuenta el contexto y demás cosas. Es decir, la pragmática de las soluciones. No puedes llegar a proponer esto. Es como, no sé si vieron la nota de esta millonaria australiana que dijo que para acabar con los pobres deberían esterilizarlos. Es lógico. Pues de qué es lógico, es lógico. Pero incluso no tan lógico, porque ella decía, solamente podrían tener hijos las personas que ganen tantos miles de dólares al año. Ajá. Y si todos ellos tienen hijos, los pobres se van a acabar. ¿Y quién va a encargarse de las labores? Ciertas labores, ¿no? Aunque claro, igual uno podría ser barrendero si gana 100 mil dólares al año. No lo sé, puede ser. Pero de entrada parecería ilógico en esa parte. Esta quinta etapa cognitiva que proponen algunos, se dice que llega a la etapa adulta ya última, es decir, estamos hablando de los 30 y demás. Aunque muy, muy prudentes ellos dicen, hay adultos que no llegan a esa etapa nunca. Bueno, decía Sartre, la edad de la razón, ¿no? No lo sé. No sé en el sentido de qué tan racional está haciendo la propuesta Sartre. Porque igual Sartre estaría dejando de lado algunas de las cosas que estamos viendo aquí. Pero sí, digamos, en equivalencia intuitiva sí podría ser eso. Hay gente que no llega a esta etapa. Por ejemplo, la millonaria australiana que proponía que se esterilizaran y demás. ¿Dudas hasta aquí? Eso es un no. Todo el mundo recuerda, los reflejos simples son aquellos con los que los bebés nacen. Cerrar los ojos cuando algo se aproxima. El reflejo de succión cuando les tocan la mejilla o cuando algo se saca de los labios. Cuando le ponen, ¿se han visto a los bebés que les ponen aquí el dedo? Sí, esta parte de que les ponen tantito así y empiezan a hacerle con los pies. No recuerdo los nombres, que tienen nombres así en particular, el reflejo de no sé qué. De todos ellos, ¿alguien me puede recordar cuál es el único de esos reflejos que conservamos hasta la edad adulta? De cerrar los ojos. Por eso no se incluye en esta parte. Y qué bueno, ¿no? Porque imagínense que conserváramos el sentido de succión a los 20 años. Entendemos hábito, un comportamiento que se repite, es decir, en este sentido sería en cuanto el niño nace con esta información para hacerlo, me tocan aquí, hábito de la succión. La siguiente etapa que es muy parecida es que cuando yo tengo el biberón o el pecho cerca, inmediatamente lo hago, eso ya es un hábito, una conducta repetida. Y las reacciones circulares primarias, ¿alguien recuerda? Son aquellas cuando el hábito se repite en ausencia del estímulo. Es decir, el niño frente al pecho o al biberón va a succionar, pero cuando ve, bueno, una ausencia directa, digamos, la ausencia es el tacto, ve el biberón, es posible que empiece a hacer el movimiento de succión sin que tenga aquí el tacto. Eso sería una reacción circular primaria. Y las reacciones circulares secundarias son aquellas cuando se dan, ahí sí, en ausencia visual de cualquier estímulo o táctil, ¿no? Es decir, el niño de pronto está así y comienza a, ¿cómo se llama?, a hacer el hábito de succión cuando tiene hambre, perdón, el reflejo de succión cuando tiene hambre, o incluso cuando hace cosas por accidente. Digamos, el niño por accidente lleva el dedo a la boca y comienza a succionar. Luego, como obviamente no tiene la coordinación, no encuentra cómo acercar el dedo, pero hace la función de succión. Eso también es una reacción circular secundaria. Y la coordinación de las reacciones circulares secundarias es justamente cuando las coordina, ¿no? El asunto o la característica central de esta coordinación es que no tienen una meta en específico. Es simplemente la acción, digamos, si quieren, por un sentido de exploración, por justamente la parte sensorial. Es decir, el niño tal vez empiece a succionar diferentes cosas, pero no con una meta establecida. Las reacciones circulares terciarias, novedad y curiosidad, pues tiene que ver con la exploración del mundo. Hago sonar una sonaja simplemente para explorar qué sonido es, hago sonar otro objeto, lo dejo caer y demás, pues para explorar el mundo. Es como decía Pelle, es como estos pequeños científicos, ¿no? Y la cuestión de introducir también a la boca, ¿no?, exactamente, que ese sería el medio también para conocer esta novedad y curiosidad y esta exploración. Entonces ahí no tenemos problemas, y ahora sí entramos a la interiorización de los esquemas, que es el rudimento del pensamiento simbólico. Es decir, un niño ve que se abre un cajón y luego trata de imitar ese movimiento con su boca cuando el cajón ya no está abriéndose y cerrando. Eso es porque quedó el esquema, bueno, el símbolo de lo que pasó dentro del cerebro, y lo repite. Ve un día a un niño hacer un berrinche, a otro niño, supongamos de la misma edad,
y él, que tal vez no lo había hecho, lo hace al día siguiente, porque quedó eso, ¿no? Entonces, al hacerlo, un suceso pasado, actualizarlo él, entendemos, deducimos que está dentro de él, algo que no está teniendo enfrente, lo está interiorizando, lo está haciendo simbólico. ¿Todos hasta aquí? ¿Aclaraciones? ¿Complementos? Y bueno, nada más vamos a dar una pequeña visión al estado preoperacional, que es, no nos vamos a meter con el operacional concreto formal, si no me equivoco, nada más para esta parte que es la edad que nos interesa. Entonces, el egocentrismo y el animismo. Es decir, el subestadio es la función simbólica. Tenemos ahí de los 2 a los 4 años. Y dos características de este subestadio son el egocentrismo y el animismo. ¿Recuerdan el egocentrismo? No es capaz de ver la manera en la que otros están viendo el asunto. Un papá le llama, digamos, lo pone a hablar por teléfono con el papá. Le dice, hola, ¿está allí tu mamá? Sí. ¿La puedo ver? Sí. Y la niña responde sí porque ella le está viendo y supone que el padre también puede verla, ¿no? Eso sería como la función del egocentrismo. Dicho sea de paso, estoy aquí mezclando nociones, lo que voy a hacer a continuación es mezclar una noción, pero rasgos de esto se pueden encontrar todavía en personas adultas. Sí, se oye chistoso, pero es el clásico, doctor, lo puedo ver en media hora, dice no, porque no tengo tiempo, y la paciente responde, pero es que yo vivo a 5 minutos, es decir, solamente lo está viendo desde su propia perspectiva y no desde de la otra persona. Suena chistoso, pero es justamente un residuo de esta característica. Y el animismo, ¿no? Es decir, se cae y dice, es que la banqueta es mala porque me empujó, ¿no? O se caen las hojas porque el árbol las está empujando, las está tirando, las está dejando caer. Y las golpean, ¿no? Y hacen las galletas, sí. Sí, es clásico, ¿no? Que se pegan con algo y le empiezan a pegar algo. Y pues tienen razón, si yo estoy conociendo el mundo, pues ya luego aprendo que no. Y a veces, insisto, tampoco. Ustedes, que son afortunados de no tener que soportar el metro, no saben la cantidad de gente que comienza a patear las puertas del metro cuando el metro se detiene. Se detiene. Díganme si esto, a lo mejor tengo una idea equivocada. Supongo que en sus ciudades no hay tanto tráfico, quiero pensar. Pues con razón vienen así rozagantes y felices, ¿no? Tenía un compañero que vino de intercambio el verano de la ciencia al Colegio de México y entonces decía, es que las distancias son ridículas. De aquí a acá me hice 40 minutos, ¿no? Y es una distancia corta. Bueno, entonces si no viven con los problemas del tráfico, mi envidia total. Pero lo que sucede es que está detenido el tráfico, pues bueno, el flujo de automóviles y la gente empieza a quitar. Como si así fueras a avanzar, ¿no? Y lo mismo sucede en el metro. El metro, Dios es libre del metro, en horas pico. O lloviendo. O lloviendo. ¿Les ha tocado? Sí. O sea, no cabemos. O sea, literalmente no cabemos. Y a veces esto pasó, supongo que debe pasar muchas veces. Un chico que se quiso meter a fuerzas quedó prensado entre las puertas. Entonces ya, pues los demás jalaron y demás, pero ya que pudo pasar, le pega la puerta. Puerta mala, ¿no? No vamos lejos cuando se poncha una llanta del carro. Y viene uno prisa, vas a patear la llanta, ¿no? Como si pobre llanta tuviera la culpa de haberse atravesado en un clavo, ¿no? Bien, subestadio del pensamiento. Aclaro, no estoy diciendo de ninguna manera que los que hacen o hacemos este tipo de comportamientos es porque no hayamos abandonado esta etapa. Evidentemente hay otras. Todos podemos tener regresiones. Sí. Puede ser. Nada más que no estoy diciendo, quiero que quede claro, que no estoy diciendo de ninguna manera que ese tipo de comportamiento sea una regresión. Puede ser el caso. Simplemente estoy diciendo la analogía. Esto se parece a esto y hasta allí. Para que luego no haya incidencia. Es que nos dijeron. Luego, el subestadio de pensamiento intuitivo, le llama intuitivo Piaget porque son esta etapa donde los niños les dicen, oye, ¿por qué pasa esto? Ah, porque tal y tal, ¿no? Como que lo contestan con mucha seguridad. ¿Y qué es esto que ha dado tantos libros? Dicen definiciones de los niños y frases ingeniosas. Tiene que ver con esta etapa, ¿no? ¿Qué es pensar? Pensar es algo que ordenan las mamás, ¿no? Y te lo dicen así, te lo sueltan de una manera segura, intuitiva, donde el razonamiento todavía no está tan claro. La siguiente etapa es cuando se abandona, que lo vamos a ver aquí, es decir, que sería el estado operacional concreto, donde ya abandonan el pensamiento intuitivo y comienzan a ser, en teoría, pues invadidos, ¿no? Comienzan a utilizar el conocimiento lógico, ¿no?
Pero en esta etapa sí, le preguntan a los niños, y ¿qué estás haciendo? Estoy aplastando demonios, o te lo sueltan, ¿sí? Y eso es una frase real. Con el sentido intuitivo de las cosas, la centración, que es una palabra muy fea, pero como ustedes recordarán, se refiere a que se concentran únicamente en una característica de los objetos o de las situaciones. Si están observando la solidez de un objeto, se van a centrar únicamente en eso sin tomar en cuenta lo demás. Si están viendo el movimiento en una situación, se van a centrar en el movimiento y no en lo que está pasando además de. Y la ausencia del concepto de conservación, que es el clásico, todo el mundo lo ubica, es decir, está el juguete allí, lo tapan y pues ya ni lo buscan, porque siente que desapareció. Cuando avanzan en esta etapa, evidentemente van a buscar el juguete porque saben que sigue existiendo, aunque no lo vean. Y bueno, esto, les repito, ha sido Coser y Cantar, todo el mundo se lo sabía. Vamos con Vygotsky, esto va a ser mucho más rápido. Vygotsky, que como ya sabrán ustedes y les habrán recordado, murió muy joven, como a los 38, 36. Y que era un tipo que a los 28 fue así como, ya sabes, aparte en plaza, con una serie de eruditos y no era tan joven en el asunto de las investigaciones de psicología. Y que plantea la zona de desarrollo próximo. ¿Alguien me puede recordar qué es la zona de desarrollo próximo? Es la distancia que existe entre la zona de desarrollo real y la potencial. Es decir, la parte que yo puedo hacer es el límite entre la zona de desarrollo próximo y el límite superior es lo que, como decía el compañero, necesito ayuda para hacer. El límite inferior, pues lo estábamos diciendo, ¿no? El límite inferior es lo que soy capaz de hacer, el límite superior, aquello para lo cual necesito una guía. El andamiaje, el acompañamiento de una guía, que puede ser un adulto, puede ser un compañero mayor, o si no mayor, que sea experto en hacer esas cosas, y que justamente me guía a eso. Perfecto. ¿Y el habla privada? ¿No han notado que los niños cuando están armando un rompecabezas dicen, ahora voy a poner esta pieza azul de este lado? No, esta debe quedar aquí, etcétera, etcétera. Ese es el habla privada, y es justamente algo que nos interesa bastante. Por eso, como decía a continuación, eso ya toca de manera directa el tema que nos atañe. Nada más. Conserven en la memoria esto de habla privada. Vamos a ver esto rápidamente y volvemos al asunto del habla privada. Entonces, esto, asumo que ya lo habrán visto ad nauseam, que son las estrategias de enseñanza de las justamente de los conceptos de Vygotsky, ¿no? Esto es utilizar la zona de desarrollo próximo, aplicándola justamente al aprendizaje. Utilizar los compañeros más avezados, que ya tengan, sé hacer esto para que adiestren a los otros niños, niños más pequeños, que sean ellos los que establezcan el andamiaje para jalar a los niños, a los otros, motivar a los niños a usar la comunicación privada, estimular justamente esta parte cuando hablan consigo mismos y evaluar la zona de desarrollo próximo, más que, esto tiene que ver con la estandarización de pruebas, ¿no? Es decir, la, como decía Einstein, todo mundo es un genio, pero un pez no puede escalar árboles, ¿no? Entonces, si quieres que todo el mundo sea bueno escalando árboles, pues va a haber gente que es buena en otras cosas y no en eso. A eso se refiere. Muchas veces el problema de la estandarización de pruebas es que se nos pide que seamos hábiles en ciertas cosas sin tomar en cuenta A, ni las habilidades preferenciales que traemos, ni B, la zona del desarrollo próximo en la que nos encontramos, ¿no? Si tienes 7 años, tienes que saber esto. ¿Y qué tal si eres, tu zona de desarrollo próximo está más elevada o más baja? Entonces, a eso se refiere. Que por cierto, como paréntesis, ¿a alguien le agrada el programa de 31 minutos? Creo que ya ni pasa. ¿Uno de títeres? ¿El de Perú? Chilenos. Bueno, no importa. Hay una parte, ¿verdad?, de las muchísimas canciones que saca, que habla de un niño que dice, nunca me he sacado 7, ¿no? Siempre me reprueban. Y lo que quiere es bailar. Entonces uno escucha la canción y dice, jajaja, ja, ja, bien. Pero ciertamente eso puede reflejar pues, la situación de muchas personas, ¿no? Que no son, por alguna razón, nosotros en el sistema educativo en general hemos privilegiado las habilidades lectoras, escritura, matemáticas, ciencias duras. ¿Qué pasa con otro tipo de habilidades, no? Donde la gente que tiene otro tipo de habilidades, como la habilidad kinésica, de movimiento, digamos en este caso la danza, se encuentra como el pez en la arena, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? Pero bueno, situar el aprendizaje en contextos significativos, que bueno, esto ya es la reiteración de lo que habíamos visto cuando vimos el asunto del programa. Es decir, que el conocimiento caiga dentro de una red de aplicaciones, no únicamente en abstracto. Y antes de pasar con este cuadro comparativo, vamos a retomar el asunto del habla privada. Curiosamente, Vygotsky, no sé si sea porque un asunto geopolítico o por una simple coincidencia,
es más o menos contemporáneo de otro pensador ruso que seguramente habrán oído nombrar, que se llamaba Mikhail Bakhtin. Y Mikhail Bakhtin lo que propone, bueno, Mikhail Bakhtin estudia cosas de literatura y propone análisis bivocales y microdiálogos y demás, que no nos vamos a meter con eso, pero él plantea, digamos, una manera de resumir de manera un poco injusta su propuesta es la siguiente, en una frase famosa de él, dice: dos voces son un mínimo de vida, son un mínimo de ser. Únicamente cuando yo entro en diálogo con otra entidad es que comienzo a ser. Y como ven, esto es básicamente muy similar, bueno, haciendo una analogía un poco forzada con lo que está planteando Vygotsky. Cuando dice que el habla privada es muy importante para el desarrollo intelectual del niño, ¿a qué nos estamos refiriendo? El niño comienza a interactuar con el lenguaje, con el resto, ¿no?, su familia, los compañeros, los amigos y demás. Y luego, la siguiente etapa es comenzar a hablarse a sí mismo, de una manera, pues, en voz alta, ¿no?, lo que les decía. Ahora voy a hacer esto, y ahora voy a jugar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. El planteamiento de Vygotsky, como ustedes recordarán, es que ese lenguaje y ese diálogo luego se interioriza, y entonces el diálogo ya se hace en la cabeza, ya no tengo que decirlo. Y eso es el fundamento del pensamiento. Entonces, primero es el lenguaje, y luego el pensamiento. Por eso ahí viene la diferencia, ¿no? Es decir, Piaget, para Piaget, por ejemplo, el habla privada, esta habla consigo mismo, era una señal de inmadurez. Para Vygotsky es, pues, el pie del lenguaje. Entonces, pues, ahí tenemos una gran diferencia. A este cuadro comparativo, esa es la referencia donde se pueden encontrar. El contenido sociocultural, en el cual Vygotsky evidentemente hace un gran énfasis, y Piaget no tanto, porque a lo que Piaget se enfoca es a la labor constructivista de la mente al estar pasando por las diferentes etapas que ya recordamos. Y obviamente los dos son constructivistas, en ambos casos hay una construcción, no hay digamos, no llegamos con algo directo ya para actuar, como las arañas, ¿no?, que nacen y empiezan a caminar y demás. Hay que construir. Sin embargo, lo de Vygotsky va por el asunto de lo social, la interacción, el habla privada, el habla con los demás, la zona de desarrollo próximo, y etcétera. Y con Piaget, por el asunto, por el trabajo, digamos, un tanto, hasta cierto punto, singular, individual de la mente del niño. Las etapas, pues Vygotsky no propone, por eso es que no vimos alguna, es decir, dentro del concepto de desarrollo próximo se enfocan todo este tipo de cambios, es decir, yo voy avanzando desde mi límite inferior hasta mi límite superior a través de andamiajes y de la interacción social, pero no estoy pasando por tantos, es decir, de tal a tal año voy a pasar tantas zonas de desarrollo próximo. No, justamente porque al dejarlo así no es una vaguedad, es más bien tomar en cuenta las diferencias individuales de cada individuo. Y bueno, Piaget evidentemente tiene un gran énfasis en las etapas, ¿no? Incluso esta división casi tajante entre de tal a tal edad, de tales meses, de tales años, etc. Las claves del proceso son las que vimos en el caso de Piaget, que incluso podemos decir recitando, ¿no? Esquema, asimilación, acomodación, organización, equilibración, equilibrio. Y en este caso, pues, los tres ejes que pone Vygotsky: el lenguaje, el diálogo y la cultura, lo cual vinculado con la zona de desarrollo próximo. Y el papel del lenguaje, ¿no? Pues si para Vygotsky está determinando el pensamiento, es la semilla del pensamiento, pues evidentemente el papel es máximo. Para Piaget, en cambio, es un asunto complementario a los procesos de la mente, ¿no? Ah, bueno, y aquí los dos coinciden en que el profesor es un ayudante, no un guía. Es decir, el profesor en el primer caso, con todo este asunto de la zona de desarrollo próximo, de estimular el habla privada, y en otro caso, el guía que sabe en qué etapa estás y qué cosas puedes hacer, cuáles no, y etcétera, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, esta es la última lámina de esta presentación. Y así es.